Bueno, les voy a decir la verdad, no está muy cómoda con su vestido, está precioso, vean. Y el peinado, yo creo que en el video anterior pudieron ver que su tía Delia le estaba peinando y vean, le quedó precioso, con rositas incluidas, sus tejidas ahí, bien, bien, sus chinitos bien hermosos. Y aquí está el vestido, como les dije, bien colorido, bien bonito. Alesia, ¿quieres candies, mami? Sí. ¿Quieres candies? ¿Vamos afuera? Sí. ¿Sí? ¡Ay! Aquí está Valentina. ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¡Ay, qué hermosa! Oh, vean su moño, su diadema, su vestido. A ver, date una vuelta. ¡Ay, qué linda! A ver, tu mamá. Miren el vestido de Alesia. A ver, date una vuelta. ¿Sí? A ver, vuelta. Vuelta. No. Vamos a sacar la familia hermosa para grabarles un poquito la decoración porque quedó preciosa. Beto se está bañando, Brandon ya está listo, ya anda allá afuera. Vente, vamos a bajarte. Y acá de este lado está mi cuñada Mirna. ¡Wow! Así que bueno, familia, bienvenidos nuevamente. Vamos a grabarles un poquito allá afuera, la taquiza y los invitados que ya llegaron. Vean, Alesia. Le puse una playerita en la parte de abajo porque ella es de piel bien sensible, bien delicada. Y como el vestido es de lentejuelas, como que le rosa, le rasguña un poquito su piel. Y vean, ya pasamos a la parte de abajo, mis hermosas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es poner estas fresitas en sus respectivos lugares allá afuera en la decoración. Nada más se las quería enseñar aquí. Mango, fresa, pepino y sandía. Así que vamos a acomodarlas.
agua de Jamaica, que ahorita les vamos a poner hielo, agua de sandía, que las hizo la tía Lola, se llama Dolores, pero nosotros le decimos tía Lola, vean, agua de coco, agua de fresa, y ahí está mi cuñi Yadi, ayudándome a echarle hielo, los vasos, y les voy a enseñar de una vez el ceviche que hizo Beto. Y como está frío, ya lo tenemos aquí afuera porque no creemos que se eche a perder. Ahora pues vamos a levantar los globitos, que son los centros de las mesas. Los tenemos acostados por el aire y vamos a ver la decoración por allá. Y vean, familia, ya Demetrio tiene nopalitos, y también tiene cebolla. A ver qué más tiene aquí. Aguacates, ya tiene el cilantro picado, verdurita, rábanos. Aquí que es, tía, habanero con cebolla, ¿verdad? Uh-huh. Y aquí es nopalitos. Es como, ¿cómo se le llama esto? ¿Curtido? Curtido. Con nopales, chile, cebolla. Hay un poco de limón. Y vean acá nada más, Demetrio ya terminó de asar los chiles, sus chiles, cebollitas. Híjole, ya se antojan los tacos. Y bueno, ya está el famosísimo Demetrio Cornejo de la Moneda Guerrero. Vean. Y acá anda mi tía ya ayudando. Tía, salude. Hola. Los mejores tacos de Norte Carolina, señores y señoras. Sí se puede, ¿verdad? Pero desde atrás, Yadi, desde atrás, ¿no? Creo. O sea que se mete acá y... Así es. Mejor así, Yadi, porque van a hacer una... Y tía, para contrataciones, ¿cómo le hacemos? El señor Demetrio Solís, Cornejo, puro texto. Puro texto, no llamadas. Y el número es 336-00000. Nunca va a llegar los clientes, híjole. Pero sí, ellos pues preparan estos ricos tacos. Que no, hombre, ¿para qué les cuento? Al ratito les vamos a enseñar. Mirna ya tiene rato que comió, ¿verdad, Mirna? Sí. Ya se echó su orden. Y vean allá. Estoy a punto de echarme la segunda ronda. Vean allá. ¿Quién está allá? ¿Quién está allá? Oh, oh. Ale, ¿qué estás haciendo? Creo no se ve tan feliz que digamos hoy. Yo creo que porque la levantamos temprano, ¿verdad, chaparra? A ver, allá anda Eli. ¿Qué vas a echar? ¿Qué necesitas que te ayude? Sacar la fruta. ¿La fruta? Ok, vamos a sacar la fruta y vean cómo está el clima. Híjole. A ver si el ratito ya que estemos aquí no se suelta el aguacero. Y hay un poco de aire también, así que... Híjole. Y bueno, familia, hace rato me di una escapada y fui por el pastel. Vean nada más, vean. ¡Oh, qué delicia de pastel! Y esto gracias a una amiga de Eli, Estrella. Y pues vive aquí cerquita. Ella lo hizo, los hace. Hace para vender, pero está... Miren nada más los detalles. ¡Wow! ¡Qué pastel! ¡Qué pastel! A ver, ya estamos aquí con los primeros tacos de la tarde para Cari, ¿verdad? Yep. ¿Por qué se retiraron todos? ¡Cuánta pena! A ver. Y mi tía también ya puso ahí piña para los tacos al pastor.
Este tía es el mismo aceite que saca Demetrio de la carne, ¿verdad? ¿O cómo es el agua, verdad? Es el secreto del taquero. Es el secreto del taquero, no lo dice. ¿De dónde es esta agua? Porque ahí es donde pone la tortilla. Ah, es como el aceitito, la mantequita, con agua, con aceite, para que salga bien rica la tortilla. Acá la prima Cari ya le está poniendo... Pues está preparando ya bien ricos. Rabanitos, aguacate. ¿Cuánto? Ya grabaste todo esto aquí, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Ya grabaste todo esto aquí? ¿Cuánto quieres? ¿Qué quieres, Pam? ¿Cuánto quieres, dos o tres? Vamos a ver dónde está Leana. Oh, Leana, se ve rico. Oh my God. Qué plato. ¿Y la salsa? Es que está muy preparado. Bueno, mi gente hermosa, vean qué bonito se ve todo, qué bonito es lo bonito. Ya empezó la taquiza, algunos familiares y amistades ya comieron. De este lado les voy a enseñar todo lo que hay, todo lo que pusimos en las mesas, empezando con el cóctel de frutas, con su respectiva salsita hecha por mi hermanita Patty. También tenemos el agua de sabor, vean qué ricas se ven todas. Agua de fresa, agua de coco, agua de sandía y de Jamaica. Ya se me antojaron. También tenemos gelatinas y están súper ricas también. Yo ya probé una y vamos a poner de este lado chicharrones más tarde, taquis y las bebidas para los invitados. Vean, aquí ya llegó mi cuñi Shali y ya se está disfrutando ella sus taquitos. ¡Wow! ¡Qué ricos! Ahí está mi hermanito chico, ya asistieron. ¡Bienvenidos! Pero él está invertido en sus tacos. Mis sobrinitas Marilyn y Ciclali, que también ya tiene sus taquitos ahí. Por ahí anda la Jenny, pero se me perdió. ¡Ah, ya viene, allá viene! Y ahí anda la cumpleañera. Di hola, mamá. Diles hola. Ay, qué hermosa. Acá están. Nada más voy a sacar los taquitos. Vean lo que están quedando, lo que está quedando de los tacos. Porque están bien ricos, ¿verdad? Hola, Valentina. Y acá está la cumpleañera. Hola, mamá. Hola, Alesia. Hola. Híjole. Y hola, Brandon. Hola. ¿Cómo están, Dilis? Bien. Ah. Y aquí está Yamilet. Hola, Yami. Ay, qué guapa Yami. Y vean, acá llegó mi suegro. Hola, mi papá, el culpable del video de allá del pueblo. Hola, 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 suegro. Diga hola a toda su gente. Hola, hi. No quería que vieran mi cara, pero ni modo. Ya. Ah. No, sí, suegro, para que vean que se parece a usted. Y por allá viene también mi hermana. Y, pásenle, pásenle, y el galán, vean. Y la niña y mi wow, mamita. ¡Wow! ¡Pura belleza! ¡Ay, qué hermosa, mi princesa! ¡Hola! Pásenle, pásenle. Vine a visitarlos porque dije que me iba a ir cuando ya empezara el frío de nuevo, pero yo creo que ya me voy a ir. ¡Ay, no vas y todo! Es que nada más hoy. Es de milagro que hicimos fiesta, por eso. Miren, ahí está Beto y Alesia, Dani, Danielita y Goyita. A Hailey y Francisca. Machi de cariño. ¡Wow! ¡Qué guapos! Son las hermanas de mi chaparro. Ahí anda Yadi, ¿dónde está Yadi? Ah, ya está la otra cuñada. Vénganse, vamos a tomar una foto. Mira las tres, qué bonitas. Bueno, Eli ya se preparó los de ella, vean nada más todo lo que le echó. Y lo que me falta es
faltó para Charlie, pero ya no cabe. ¿Oh, sí? Le voy a echar poquita más salsa. A ver. Con salsa roja y salsa verde. Ole, misteas de las dos salsas. Tía, ¿cuál es la picosa? ¿Las dos? Pican. Las dos pican. Pero están bien ricas, así que buen provecho, vamos a comer antes de que se haga. A ver, Chaparra, la mordida, aquí. ¿A que no te dé pena, taco, A mí y al taco. A mí al rato. Al rato nos vamos a dormir, no pa. No pa dar mordidas. Qué ricos, ¿verdad? Los mejores tacos. Aquí andamos, mis hermosas, preparando unas cubitas, unas bebidas para los invitados. Y ya llegaron mis chicharrones con su salsita Valentina. Allá anda mi suegra sirviéndose agüita de fresa. Y pues vean nada más, ya llegaron más y más invitados. Seguimos esperando más. Algunos en línea pidiendo sus tacos, que están súper deliciosos. Yo me los disfruté al máximo. Y pues sí, aquí andamos. Algunos ya comieron, ya terminaron. Y vamos a seguir grabando. Domingo,
Pensé que, sinceramente, pensé que no iba a venir nadie. Pero gracias por acompañarnos. Y ahí disculpen a la compañera que anda de mal humor. Ahora sí vamos a cantar las mañanitas. Una, dos, tres. Canta. Taquero, claro que sí. Y también con el taquero. Y con la pastelera. Con el pastel, bien bonito. Con la familia que nos ayudó, con Yadi, con mi tía, con mis hermanas. Sí. Con toda la familia que vino, gracias, amistades. Todo ha sido un éxito, la verdad. Todo muy bonito. It's so pretty. I know. Miren nomás, aquí los niños andan todos al millones peleando los dulces del pastel. A ver, a ver, a ver. A ver, saca a mí esta niña. ¿Cuál? Mira, qué guapa. Qué guapa. Ay, ya. A ver, saluda, mami. Saluda. Hola. Hi. ¿Y okay, las cucharas mira. Tienes? Cuidado con el cuchillo. Y pues aquí sigue la cumpleañera, mírenla. ¿Eh? Aquí anda. Hola, Alesia. Hola. Ale, hola. ¿Y te lo comes? Sí, pastel. ¿Quieres? ¿Quieres? A ver, acá, pues, acá. Línea, online. Allá, Georgie. ¡Wow! Uno para Alesia. Make a line, make a line. ¿Eh? ¿A Dani? ¿A Dani? Sí, ya. No, ya le. Ahorita, tipa, ahorita. Ya le di a su mamá. Sí, dos. ¿Y a Valentina? ¿A Vale? Mina, ¿ya agarraste uno? Ya. ¿Quiere uno? La... ¿No te vas a dejar? ¿No te vas a dejar uno? ¿O no te dejas? Gracias. De nada. Ya, agarró. ¿Entonces ya? ¿El Brandon quiere uno? ¿Le llevo una? ¿Eh?
que le de, o te dejaste adentro. No, es ideal, es ay, bueno, familia hermosa, ¿qué creen? Hemos llegado al final del video, de la fiesta. Ya todos bien, pues Alicia ya hasta despeinada. Y pues bueno, nos van a disculpar porque pues no pudimos grabar, así que muchas tomas y pues estábamos ocupados y todo el asunto. Pero pues nos divertimos mucho. Sí, yo me la pasé, muy bonito. Yo me la pasé bien platicando de mesa en mesa. Y pues Alicia también andaba un poco molestita ya al final, sí, así disculpan. Que también otra cosa que no me dejó grabar, pero ahora sí te cedo la palabra otra vez, Chaparro. No, pues eso, y pues de verdad que estoy muy agradecido con toda la familia, con todo el apoyo. No voy a decir nombres porque yo creo que se me va a... No, te va a faltar. Se me va a faltar alguien, pero sí. Estoy muy agradecido desde el que nos prestó la bocina, desde que los que hicieron los tacos, los que ayudaron a decorar. Y dijiste que no ibas a decir. Infinitas cosas, ¿no? Sí, y familia pues, hermosa. Mis hermanas y la familia de Eli, mis cuñados, mis cuñadas. Gracias. Todas, gracias. ¿Te divertiste tú, Brandon? Sí. Brandon, ¿qué creen? Yo creo que ni salió en el video, porque pues anduvo jugando con Rominita todo el tiempo, sí. Y con los niños, anduvo jugando con el niño de mi compadre Domingo también, un con saludo todos. Para ellos y gracias por venir, pues, como dice Eli, gracias a los que vinieron y a los que no pudieron asistir, pues también muchas gracias, porque pues a veces no se puede y se entiende, no se preocupen, ya saben que los queremos un chingo a todos. Así que familia hermosa, yo creo que hemos llegado al final del video. Yo no sé sí. si Eli quiere agregar alguna otra cosa. Pues nada más decirles que gracias. Los regalos no los vamos a abrir ahorita, ya es súper tarde. Ya son casi la 1:00 a.m. Estos niños tienen que ir a descansar. Nosotros ya recogimos todo lo que se pudo. Allá lo tenemos, gracias a la familia que se quedó a ayudar. Ya Eli se quitó las pestañas ya, adiós todo, ya nomás me falta descambiarme y ponerme la pijama. Y pues si Dios quiere, en otro videito les vamos a dejar, vamos a abrir los regalos con Alicia. Así que si quieren ver los regalos, déjenme saber también aquí en su comentario. Y pues ahora sí, gracias nuevamente. Nos vemos en un próximo video. Vean las luces, todavía se ven bien bonitas. Gracias a mi chaparro que las puso. Y dijimos pues, que no íbamos a decir nombres, así que... Ok, familia hermosa, cuídense mucho y hasta la próxima. Ahora sí, familia hermosa, hasta la próxima. Bye.